Buenos días a todos y bienvenidos a LSPTFR capítulo 23. Y hoy estamos de vuelta después de un directo bastante fail, entre comillas. No me gustó mucho, así que no lo he resubido. Pero bueno, vamos a ir al lío. Veremos las novedades que tenemos, que como siempre tenéis todos los mods en mi blog. Y mi blog, el link, lo tenéis en la descripción de este vídeo, ¿vale? Y en la descripción de todos los vídeos. Así que nada más, simplemente dejarlo claro por si queréis los mods que tengo actualmente. Pues ahí los tenéis en mi blog, ¿vale? Y nada, hoy estaremos por aquí patrullando. No aceptaremos llamadas hoy, ¿vale? Hoy no aceptaremos llamadas en este capítulo. Madre mía, las físicas. A ver, para que no... ¿Cómo era? ¿Con N puede ser? Exacto, momento. Mira por aquí y pondremos que no estamos... aviable, no me sale ahora, tío. Bueno, que no aceptaremos llamadas, ¿vale? Que no me sale la puta palabra. Pero nada, vamos al lío. Tenemos ahí algo, no sé qué es, un punto. Pero nada, vamos a hacer la patrulla y si pasa algo, pues volvemos como siempre. Ay, Dios, ese se para ahí. Madre mía, qué tráfico hay aquí. Venga, tira, por favor, ¿eh? Ahora. A ver, ¿qué coño está pasando aquí? ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios! No, Demin, no. ¿Tú acabas de ver lo que has hecho? Madre mía, señora. Por favor, ¿eh? Vamos a ver. Pues si os acordáis, en el directo no podíais ver el ordenador de a bordo, que es un nuevo mod que tengo. Grabando sí que se puede, ¿vale? Así que nada, ya lo veréis. Hello. ¿Me presta su carnet de conducir, por favor? Voy a detenerla igualmente. Le voy a hacer un control de alcoholemia. Vale, voy a subir por aquí. Y voy a mantener. Y abrimos el ordenador. Como veis, es este, ¿vale? Hacemos el login como policías. En mi caso, el username es Bedroom Studio. Está claro, aquí hay calidad. Y buscamos en Pet Database, ¿vale? Que es pues la base de datos de los habitantes. Samantha Gómez, que de aquí cuando le preguntamos a alguien el carnet de identidad o el carnet de conducir o lo que sea, sale aquí a menos de que la persona esté andando. Si está en el coche, sí, si no, no. Hostia, por cierto, no me había fijado en esto, tío. Está un tío en el suelo y parece que lo están como arrastrando, ¿no? Ay, no sé, una cosa muy chunga. Vamos a buscar. Hace que un poco el loco todo. Y ya nos sale, ¿no? Lo tiene todo bien. La han parado tres veces. Tiene dos multas en total. Y nada, no tiene nada mal. Así que salimos. Y... Y esta tipa aquí está. Approach the suspect. A ver, señorita, ¿qué hago yo con usted? Porque ha roto un semáforo, ha chocado contra... Madre mía, cómo tiene el coche. Pues vamos a tener que... ¿Qué hago, tío? Multa. Es que tampoco detenerla. Tampoco lo veo, ¿sabéis? Poco lo veo necesario. No, no se ha roto un semáforo. Que ya está bien, por cierto. Ya está en pie. Mire, señorita, le voy a poner una multa. ¿Cuánto vale un semáforo? La instalación y todo. Yo veo aquí unos $1000. Así que nada, señorita, aquí tiene. Por aggressive driving. Le digo, ¿no? Que no quiero verla, volver a verla conducir así. Desde abajo. Nada, señorita, disfrute el mecánico, ¿eh? Casi choca contra mi puto coche. Madre mía, qué bonito, ¿eh? Este coche es precioso, tío, me encanta. Vengámonos. Voy a pararle, tío. Derrapando ahí, madre mía. Tendrá que tirar a la izquierda, va a tardar el tío, va a tardar, ya verás. Ya verá, pelotudo. Voy a activar las llamadas, porque no pasa absolutamente nada. Y estoy un poco harto. Así que nada, vamos a aceptar algunas llamaditas mientras hacemos nuestra patrulla. Y paramos a este tipo por derrapar. Cago en la puta, tío. ¿Cómo se para, eh? Uy, casi choco con ese, tío. Vale, me voy a quedar aquí. Que no estoy tan en medio de la intersección.
Buenas, señor. Solo quería ver que si está todo bien, porque ha hecho ahí una cosa rara, ¿vale? He estado derrapando ahí, me alegro que su coche derrape y tal, pero yo voy a comprobar mis cositas. A ver, Billy. Está parpadeando esto, no sé por qué, pero bueno. A ver, todo bien, vale, perfecto. Hacerle el control de alcoholemia igualmente. Que no me he acordado antes de hacerle a la señora esa. Me cago en la puta, en serio, si lo tenía todo bien. Vale, vamos a llamar a dos unidades, nada más. A ver, chaval. ¡Hostia puta, en serio! ¿Llegas así? ¿Llamando la atención de esta forma? Venga, vamos, yo te sigo. Madre mía, la hostia que se ha dado. Vale, saca taser y... Pero quiere sacar el taser, tío. ¡Paradlo, paradlo! Vale, vale, perfecto, perfecto. Venga. Madre mía, qué detención más rápida, chaval. Voy a apartar el coche. Tío, ¿queréis dejar de...? Madre del amor hermoso, se van a matar aquí, ¿eh? ¿En serio, tío? ¡Chaval! ¡Ven aquí! ¡Tú! A ver. ¡Pare! Ahora. Joder, estaba medio bugueado. En realidad está detenido, pero ha hecho una cosa chunga ahí. Que alguien apague la puta alarma, tío. Madre mía, cómo tengo el coche por el compañero ese. Voy a llamar a la grúa. Mira, vienen a buscar al detenido. Buenas, compañeros. Guardad el arma, tío, no hace falta. ¿Qué hacéis con el arma afuera? Madre del amor hermoso. A estos no los puedo parar. O sea, estos camiones tienen algún bug chungo y no los puedo parar. Es una pena, tío. Porque mira que está haciendo. ¡Hostia puta! Madre mía. ¿A quién está disparando, tío? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Un astronauta por ahí pegando. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Que solo se están pegando! ¿No saquéis el arma cuando se está...? ¡Ay, Dios santo de mi vida! ¡Mira el pobre astronauta, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Parad ya, coño! Bueno, yo me voy, yo me las piro. Paso hasta de la grúa porque no aparece. Ahora aparece. Ahí está. Bueno, paso de vosotros, chavales. Vaya bien la noche y la tarde. Y la mañana. Madre mía. Todos cambiándose de carril aquí, pero como si no hubiese un mañana, ¿no? Voy a hacer así. Así me salto este semáforo. No sé si es legal hacer esto. No tengo ni idea. Vale, tenemos un conductor bajo la influencia, no sé de qué. De sustancias estupefacientes, ¿no? Se supone. Vale, pues vamos para allá. Estos no se apartan tampoco, ¿sabes? Los camiones. Momento, momento, paso por aquí. Paso, paso, intento adelantar a este hijo de puta. Vale, por aquí. No se apartan, tío. No se apartan. Por ahí tengo... ¡Hostia! ¿Qué es ese? Yo iba hacia no sé dónde. Madre mía, qué empanado estoy. ¡Corre! Apartaos, apartaos, apartaos. Voy para allá. Voy para allá que se me escapa. ¡Ay, Dios! Vale. Es ese de ahí, ese gris. Vale, lo vamos a parar. Ay, Dios santo. Parcado un poco mal, quizás, ¿eh? Pero bueno. Buenas, no se preocupen, ¿eh? A ver. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? A ver, voy a pedirte el carnet de conducir, por favor. Y después te voy a hacer un control de alcoholemia y drogotest. Así que nada,
Vamos al lío. José Bravo. A ver si acabamos con esto rápido. A ver. Vale, José Bravo, a ver qué me dice. Todo bien, José Bravo. Perfecto. Valid y no active warrants, así que bien. Voy a intentar cerrar esa puerta. Y voy a intentar entrar por mi puta puerta, que si no. Vale, a ver, José. No le decimos nada. Control O. Ahora, perfecto. Esto es el de drogas, ¿vale? Vale, positivo en cocaína. Cocaína, ¿sabes? Vale. Y uno de alcohol. Perfecto. Y también va. No. Sí, va bebido más de la cuenta. Así que nada, señor. Voy a pedir que baje de su vehículo. Voy a sacar mi taser por si acaso. Por si intenta escapar. Y voy a mantener para hacer ya la detención. ¿Eh, señor? A ver si otro día no se droga. Así que nada. Voy a llamar a compañeros que vengan. Venga para aquí, señor. Venga. Venga, por Dios. Bonito coche, por cierto. Qué lástima que se drogue conduciendo este bonito coche. Mira, ya vienen mis compañeros. Reventando todo lo que está a su paso. Buenas. Venga. Aquí lo tiene. Se llamaba Pedro, ¿verdad? Ha desaparecido su coche, por cierto. Bueno, ya se las arreglan, ¿eh? Yo me las piro. Vampiro. Todo bien aquí, vamos a ver. Que no estén atracando la... Hostia puta. Bueno, está bien, está bien. Seguimos teniendo así... Bueno, no, tampoco... A ver, hay coches que a veces se rompen, ¿no? Pero tampoco es tan... No sé, le queda bien, tío, no sé. Ha vivido guerras este coche, ¿sabéis lo que os quiero decir? Ya vale. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien por aquí? ¿Todo bien? No puedo comprar una mierda, tío. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Un atraco! Voy para allá, lo siento. ¿Qué details? No, no, no robes, no robes. No robes. Coño. A ver. Vale, detalles de la llamada. Está esto que flipas. Un momento, ¿eh? Vale, o sea, en el Pacific Bank están robando. Tal. Ajá. Bueno, no hice mucho, la verdad. Así que nada, se está liando por aquí, cerca de una gasolinera, que no es muy bueno, pero yo tengo... Tengo que salir por aquí. Bueno, ahora me he marcado otro sitio, pero bueno, da igual la cuestión. A ver, esta gente que sale aquí súper rápido. Vale, voy para allá. 1 kilómetro y 65 metros, o 600, ¿no? Serían. No tendría que pasar así los cruces, tío, porque te puede venir uno y chocarte. A ver, por favor. Vale, se tiene que pasar lento por los cruces. Si os fijáis siempre, ¿eh? A no ser que sea un subnormal conduciendo, siempre la policía, los bomberos, todos se paran mucho en los cruces. No paran totalmente, a no ser que sea necesario, pero sí que reducen mucho la velocidad. Porque te puede venir uno que no sé, tiene la música alta o lo que sea, y te revienta el coche a ti y tu vida, si quieres. A ver. Por favor, paso por aquí, por en medio. Paso, paso, chavales. Venga. Al lío, que ya llegamos. Perfecto. Estamos llegando ya, ¿eh? Está aquí arriba. Es el banco que se roba en los hates del online. Hostia puta, qué currado, ¿no? Madre mía. Voy. Mira. Madre mía, voy a grabar esto. Sale una portada bonita de aquí que está lleno de policías, tío. A ver, voy a sacar mi escopeta. Detrás del coche. Buenas, compañera.
Ah, vale, tengo que ir. Espera, 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 ve para allá. Vale, he grabado suficiente, vámonos. Oye, basta, tío, por favor. Tengo que ir a ver al capitán, ¿no? Buenas. Oye, basta de moverte, tío. Por Dios, debe ser el mando. Ay, Dios, basta. Buenas. Sir, what's the situation? Ah, mira, si habla y todo. Yo le digo, ¿no? Que, ¿cuál es la situación? Well, we have multiple armed suspects in the bank with hostages. Vale, que tienen... tienen a gente apuntándole, no me sale ahora el nombre. Hostages, no me sale el nombre. Y que los sujetos que tienen a esta gente están armados, ¿vale? How many robbers are there? ¿Cuántos atracadores hay? We don't know how many are in there, obviously. No lo saben. The way I see it, you have two options. The way I see it, you have two options. O sea, como lo ve, tenemos dos opciones, ¿no? You can attempt to negotiate with them. Vale, podemos intentar negociar. Vale, o podemos ir con el alfa, el equipo alfa de los SWAT. Uy, me deja elegir. Madre mía, qué joder, la gente se lo curra, ¿eh? Y pone voces y todo, que está súper guapo, tío. ¿Vamos a intentar hablar o qué? O vamos a por ellos, vamos a por ellos. Es que esto es lo que va en YouTube, va la acción. Vámonos. Vale, que vamos a por ellos, ¿no? Buena idea, no hay tiempo para hablar. Vale, que tienen 8... No me sale, tío. A ver, déjamelo pensar, 2 minutos. 8 rehenes, ahora me ha salido. Tienen 8 rehenes y nuestra prioridad, ¿vale? Principal prioridad es salvarles a ellos. Roger that, sir. Where can I get some gear? Vale, ok. ¿Dónde puedo equiparme, no? Y el equipo está detrás de la de las furgonetas estas de Riot. Vale, que están cerca, los SWAT están cerca de las puertas, que les avise cuando esté. All right, let's do this. Venga, hagámoslo. Me pregunta, ¿no? ¿Quieres que el equipo de los TEC, o sea, los... gente este a que sabe cómo tratar con la electricidad, con placas base, no me sale el nombre tampoco. Pues si quieren que desactive la alarma. No, que quedará más bien, nah, ¿no? Quedará mejor. That much. No, no me molesta, tío. Así no llamamos la atención, jefazo. Vale, que les hagamos saber si cambiamos de opinión y queremos desactivar la alarma. I'm gonna go get suited up. Venga, me voy a vestir. Buena suerte. Pues vamos a vestirnos. Pulsa F11. Hostia, ¿qué hará esto con el programa de grabar, tío? F11. ¿Hará algo? Por favor, no hagas nada. No hagas nada. Si se corta, ya sabéis qué he hecho. Hostia. Vale, no parece que haya pasado nada. Vamos a vestirnos, ¿no? ¡Adiós! Vale, me he vestido. No me he vestido. Supongo que me... Ah, vale, me ha dado arma. Y supongo que me ha dado... escudo, no me sale ahora. El antibalas, ¿vale? Escudo antibalas. Vale, pues... a ver, me coloco. Voy con teclado y ratón. Hostia, esto es muy emocionante, tío. Voy para allá. A ver, ¿cómo...? No. 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 ¿Cómo te...? Vale, no puedo aquí. Pues vámonos. Vale, entramos ya. No. Sospechosos armados. ¡Madre mía! Vale, recargo. Vamos al lío. Entro. Cubridme. ¡Cubridme, por Dios! ¡Déjame entrar, cadáver! ¡Uah! ¡Vale, limpio! ¡Vámonos! ¡Me muevo! Oye, seguidme, chicos. Vale, me están siguiendo ahora. Vale, están ahí, ¿eh? Vale, me siguen, ¿eh? ¡Al lío! ¡Venga, chicos, entramos! ¡Cubríos! Vale, el amor hermoso. Oigo tiros por ahí. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? ¡Ay, Dios! ¡Salta esto! Voy a limpiar esta zona. Vale, está muerto.
Vale, voy a entrar. ¡Hostia puta! ¡Hostia! No entro, no entro. Chicos, seguidme, por Dios. Que alguien me siga. Seguidme, seguidme. Subimos. Venga. Que alguien se quede aquí abajo. Vale, han matado a un Rehenia, ¿eh? Vale, estamos arriba. Hostia, qué susto, chaval. Casi le mato. Suerte que tengo mala puntería a veces. A veces, solo a veces, ¿eh? Porque soy muy bueno yo. Tío, oigo tiros, pero no veo a nadie. Esto es como la vida real. Vale, no hay nadie. No hay nadie aquí, ¿eh? ¿Dónde están disparando? ¿Dos? ¿Dos rehenes muertos? Vamos, vamos, vamos. ¡Madre del amor hermoso! ¿Dónde estás? Detrás de la puerta, el hijo de perra. ¿Tenemos granadas? No tenemos nada, tío. Chicos, seguidme, por el amor de Dios. Me están siguiendo ahora, pero estarán lejos. Entra, entra, entra. Ya no me siguen, dice. No puedo entrar aquí, ¿eh? No puedo entrar. A ver, vamos a volver a probar, a ver si estaba... No puedo. Bueno, pues nada, bajamos. No hay nadie aquí. He entrado aquí rascándome la espalda, tío. Nada, no hay nada aquí. Todo limpio. Piso arriba limpio. Venga, chicos, vamos para abajo. Vamos para abajo. Ay, perdón. ¿Cómo puedo rescatar? Vale, puedo. Vale. Come on. Bueno, que estás a salvo, ¿no? Que hay ambulancias fuera. Chicos, ¿dónde hay más gente? Por favor, decídmelo. Madre mía, no debería haber... Voy a acompañarlo, tío, como lo maten. Madre mía, qué malo soy. Lo tendremos que volver a hacer esto, ¿eh? Pero bien. Sin intentar... Vale, está saliendo uno, ¿eh? Venga. Lo tienen. Perfecto, uno fuera. Lo tendría que haber hecho desde el principio esto también. Venga, señorita. Hay una ambulancia. Hostia, si se puede entrar por aquí. Yo por arriba como un tonto. Voy. Voy, chicos. Seguidme. Vale, otro muerto. Madre mía, voy a... No, aún no. Vamos para adentro. Chicos, por favor, comportaos, ¿eh? Vale, tenemos aquí, parece el director, ¿no? Del banco. Todo limpio, ¿eh? Parece. Dejad de jugar. Estamos en una misión. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Por el amor de Dios! ¡Que estoy matando a mis compañeros! Dejad. Está más muertísimo, vamos. Tío, qué susto, te lo prometo. Vale, no parece que haya nadie ya, No parece que haya nadie. Vale, todo seguro. Vamos a ir sacando. Poco a poco, seguidme, chicos. Vamos a sacar a este también. A Holt. Bueno, no hace falta Holt. Sí. Ay, Dios. Venga, para afuera. Madre mía, la puerta, chaval. Internet Cheat Rider, ¿qué dices, tío? Te tomar por culo, madre mía. Me ha encantado, está súper bien hecho, tío. Lo que llega a hacer la gente, ¿sabes? Imagínate GTA, lo que Rockstar, no GTA, ¿qué podría hacer aquí, tío? Han matado a esta mujer, por ejemplo, la han matado. A este, ¿no? Que lleva el de este. Madre mía, esta no es la mujer de Michael. No lo sé. Chicos, vamos. Por aquí había. Había rehenes. Hostia, aquí ha llegado una de gente por aquí que flipas, eh. Vale, vamos para arriba, que hay gente. Nos quedan dos para sacarles fuera. Dos rehenes. A ver. Buenas. A ver, me falta uno, ¿dónde estará, tío? Venga, salga. Está todo seguro ya, eh. Tendrían que entrar aquí los paramédicos y tal, pero bueno, no se puede hacer todo tampoco. ¿Por aquí había alguien o ya no? Coño. Me queda uno en principio. ¡Eh! ¡Hola! No la había ni visto al entrar, tío. Lo siento. Venga. Para afuera, señora. Ya está todo seguro aquí. Joder, macho. A veces tarda. Vale, ahora. A ver. Perfecto. Madre mía, ¿eh? ¡Qué equipazo somos! Vámonos.
Venga, señorita, por favor. Voy a mirar si queda alguien por ahí. ¡Ay, Dios! ¿Queréis salir tranquilamente y ordenadamente, por favor? Quita, coño. A ver. A ver si sale la señorita. Aquí no queda nadie, ¿verdad? ¿De rehén? Venga, señorita. ¡Corra! ¡Para afuera! ¡Ay, Dios! ¡Cuántos cadáveres! ¡Madre mía, no puedo salir! Ahora. Mira, 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 ambulancias. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita escena! Impresionante, sí, señor. Una pasada. ¿Qué? ¡Ya está! Han llegado todos ahí. ¡Perfecto! Vale, que vaya a hablar con él. Joder, qué tranquilidad después del timbre este. Mira, los coches ahí parados. Madre mía, qué bonito, tío. Hostia, cómo tengo... Ay, Dios. Estoy bien, pero... Vale, que gracias... Gracias a Dios que esto se ha acabado, ¿no? Bueno, que lo has hecho acabar, ¿no? Yeah, it was pretty hectic in there. Bueno, que era muy frenético o algo así, ¿no? Muy, muy... Joder. La puta madre, ¿no? Vale, que me enviará, pues, el report, no me sale ahora, pero bueno, la hoja con todos los detalles, ¿no?, de la operación. Buen trabajo, y gracias. Doing my job, sir. Solo hago mi trabajo, señor, le dice, ahí. Ahí, vámonos. Bueno, a ver, hemos rescatado 5, han muerto 3, hemos matado a 21 atracadores y no se ha rendido ninguno, tío. Madre mía, han atropellado ya ahí un policía. Venga, todos fuera, coño. Madre mía, qué bonita escena, de verdad, muy, muy currado. No sé de qué mod es esto, pero tenéis todos los mods en la descripción, ya sabéis. Creo que es de uno que se llama Callouts C, me parece que se llama Callouts, ¿vale? C. Lo tenéis en el blog, ya sabéis. Hostia, es que después de esto ya estar por la calle es como... ¿Sabes? Yo qué sé, como... Yo qué sé. No hacer nada. Madre mía, que... Joder, es que de verdad no podré parar de decirlo, pero ha sido una pasada. Toda una experiencia. Esto está medio bugueado por el tema de allí, supongo, aún, porque esto no es normal, ¿no? Así que voy a intentarme alejar un poco. Uf, casi lo atropello, No iba a parar, ya te lo digo yo. Así que nada. Madre mía. Vale, aquí ya parece estar más tranquilo todo, ¿no? No. Chaval. Para. Madre mía, tío. ¿Qué haces? Corriendo de esa forma por medio de la ciudad. ¿Y qué casco me llevas? ¿Qué hay en el casco? ¿Qué es ese? Ah, no, es tu pelo, vale, que sobresale en el casco. Vale, bueno, señor. ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? ¿Qué coño está pasando ahí? ¿Por qué están corriendo con escopetas, tío? Bueno, señor, deme su carnet de conducir, por favor. Ahí me lo pasa, perfecto. Adam Lin, un momento, Adam. Un momento, porque tengo aquí un lío que flipas. A ver, Adam. Voy a mirar que todo esté bien. Adam Lin. Todo bien. Vale, pues Adam, te voy a poner una multa de unos 200 por correr a esa velocidad e ir en contradirección. O sea, que sube ya a... yo qué sé. A 400, ¿vale? Y aggressive driving. Se veía muy mal eso, no sé por qué. Venga, no te quiero ver conduciendo así nunca más, chaval. Vete de aquí. Venga, un saludo, adiós. Qué bonitos los taxis, tío. Venga, vámonos. Están robando a una licorería, ¿no? Así que vamos al lío. Venga, la última misión ya. A ver qué pasa. A ver.
que nos dice. Vale, que hay armas, ¿eh? Y no hay unidades, o sea, tienen armas los que están robando. Y no hay, no hay unidades en la zona. Así que vamos nosotros solos, parece. Vale, estamos respondiendo nosotros. Perfecto, vamos para allá. ¡Corre! Armas involucradas, eso ya cambia el asunto, ¿eh? Go. No sé, tío. Me da la sensación de que tengo las largas puestas. Ahora no, vale. Quita, 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 quita. ¡Quita, coño! Madre mía. Vale, ya llegamos. 300 metros. ¡Coño, coño! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vale, me pongo con teclado. Es aquí, ¿eh? ¡Quítese, señora! ¡Ay, Dios! No sé quién he matado, no sé qué estoy haciendo. ¿Qué pasa, tío? ¡Coño! ¡Coño! En vez de apuntar y disparar, he querido disparar directamente. Y no sé si se puede hacer en GTA. ¡Uf! Sí, me han disparado. Que necesito asistencia inmediata, correcto. Pues nada. Se acaba así el vídeo, tío, lo siento. Ya haremos otro día... Esto de... Del robo a mano armada por más de uno. Parece que había tres o cuatro por ahí, ¿eh? En una licorería. Madre mía, señorita. Madre mía, madre mía. Pues nada, me voy. Por cierto, ya no está ese bug que cuando mueres sales con Michael, tío. Mejor, porque era un asco. Nada más, dentro de poco viene... Viene cuando calle. Eso, que dentro de poco viene actualización de GTA, de GTA Online, básicamente. Y seguramente tarde un poco en actualizarse todos los mods y tal, así que habrá un tiempo que no habrá nada. Como si no hubiese habido ya tiempo sin nada, pero bueno, eso. Que seguramente, que si no veis el SPTFR, o porque no tengo ganas, o lo más seguro es... Que el mod se tenga que actualizar a la nueva versión que saquen los de Rockstar. Así que nada, habrá que disfrutar de la nueva actualización, que parece una pasada. Hay rampas imposibles como Danny Rep, pues hechas por Rockstar básicamente. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, adiós.